término salsa se le da en Nueva York, en los años 60, 65, donde los conjuntos, orquestas, sea colombiana, sea puertorriqueña, sea cubana, sea neoyorquina, llega a la meca, que es Nueva York. ¡Vamos a ver, Miguel! ¡Ven vaya! Bueno, en Cartagena, a través de Picó, de la época donde venían los vaporinos o buques del terminal marítimo, ahí venían los discos y los Picó, los primeros Picó que yo tengo conocimiento, según los primeros, fue el Piragüero. Piragüero tenía mucha música, fueron los primeros que subieron sus Picó, y los Picó eran montados en unas cajas de cerveza que eran de madera de la época. Habían cilíndricos y habían cuadrados. Estos Picó de entonces. Es una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría. Bueno, con la venida de los Picó, el Piragüero, la Móvil, los de Mango, Toño y su Calamarí, también subieron en vestimenta y también, y eso se hacía a través de clubes sociales. El salsero era muy delicado, vestía mucho suéter, balón, pantalones lee, zapatitos blancos, porque no faltaba el zapatito blanco, sombreros con plumas de pavo y boinas de todos los colores. Y el famoso barato que se hacía en Cartagena, y había clubes sociales como los Angolas, los Dinámicos, los Añejos, y había más de 300 clubes sociales aquí en Cartagena mediante clubes sociales, y se hacían bailes en la Dinámica, en el Club Guanipa, en el Club Libertad. Había más de 200 clubes casas donde se hacían bailes, la Casa Rollo Valdé. Yo digo que la salsa muere en los años 70, 75, 80. Ya lo que hay es pura salsa alcoba. Y los cantantes y la orquesta no son como la anteriormente, que si estaba con todo furor. Ahora para qué, ahora no hay salsa. Y hay que rescatar esa música tan contagiosa que nos dio vida en los años 60 y 70. Aquí en Cartagena había bastantes sitios. Por ahí que era coreano, que un sitio de prestigio, el Huerta Bajero, el Safari, el Fidel, principalmente. Quebracando. Quebracando también se escucha bastante música, ¿me entiendes? Los salseros y salseros deben pasar de 40 a 50 años de edad, porque la salsa que se escucha hoy en día, para mí no es salsa, esa salsa murió de hace mucho tiempo. El salsero, no se pongan el nuevo rey, bomba camará, adiós con el cliente, no está en ningún salsero.